El diputado Luis Hernández Asmitia se presentó a la Fiscalía contra delitos electorales, derivado a que su nombre salió a la luz en el caso por financiamiento electoral ilícito. Se presenta el día de hoy a la Fiscalía de Delitos Electorales. La información que él proporciona, pues obviamente es una información que en este momento los fiscales de la Agencia 3 están tomando su declaración. El objetivo pues es únicamente, como él lo manifiesta, que se entera de alguna información en donde su nombre aparece. Hernández Asmitia fue reconocido por la colaboradora eficaz Paulina Páez como el mediador de Encuentro por Guatemala. El diputado podría haberse implicado ya que supuestamente habría captado fondos y recibido. La suma sería de 197 mil quetzales en el 2011. Yo me involucro al partido de Encuentro por Guatemala, es el licenciado Alfonso Carrillo el que me presenta a la diputada Ninel Montenegro, es el licenciado Alfonso Carrillo el que lleva a cabo todas las estrategias de campaña, es el licenciado Alfonso Carrillo el que es a cargo de las donaciones. En este cheque en particular que sale en la conferencia de prensa, mi único rol fue llegar a esta empresa, recoger el cheque, es un cheque a nombre de Encuentro por Guatemala. Asmitia indicó que llegó a dar información y que entregó correos electrónicos. Además, enfatizó en la entrevista la responsabilidad del abogado Alfonso Carrillo, conocido por interponer acciones en la Corte de Constitucionalidad a favor de la CICIG. Carrillo hasta el momento no ha dado declaraciones sobre el tema. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López.